¡Excelente jueves! Ya estamos a 4 de junio y espero que se la esté pasando excelente. Déjeme lo actualizo respecto a los datos de la pandemia COVID. En México ya son más de 100.000 casos de COVID-19. Además, ya se han contabilizado pues más de 11.000 muertes por este virus y la mayoría de víctimas han sido hombres. También influyen la comorbilidad de obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo. Más adelante le daré los datos en Oaxaca. Mi nombre es Metz Beltrán, le doy la más cordial bienvenida a este su noticiero por Tucán Televisión. Acompáñeme a conocer las noticias más relevantes de Oaxaca. Hospital Civil, zona de contagio de COVID-19, denuncia el personal. Y precisamente este día, a las afueras del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, personal médico denunció el alto riesgo de contagio de COVID-19 al interior del nosocomio, debido a que no cuentan con un área específica para la atención de esos pacientes, misma que ha sido inhabilitada por remodelación. Pacientes que ingresan por otro padecimiento se están infectando de COVID porque no tenemos la infraestructura que tiene que ser para atenderlos en otra área. Nosotros nos agotamos con la atención de estos pacientes, denunció una de las afectadas. Actualmente el Hospital Civil ha registrado 2 casos de contagio de coronavirus al interior del nosocomio. Al respecto, afirmaron que quedó suspendido el ingreso de pacientes con COVID-19 al Hospital Civil debido a que la contaminación de la pandemia ya se extendió, además de que no cuentan con el personal que se dedique solo a estos pacientes, donde señalaron que deben de portar un equipo especial sumamente incómodo y que solo se soporta cerca de 4 horas, así pues como descuidar la atención de otras áreas. Nos hace falta mucho medicamento y material. El gobierno nos ha mantenido escasos. No nos dan material ni medicamentos. Los pacientes tienen que comprar su material, lamentó la denunciante. En tanto, hicieron el llamado al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para que ordene a los servicios de salud de Oaxaca haga uso de los millonarios presupuestos y le surtan los insumos necesarios para la atención médica de los miles de pacientes que cada día arriban al hospital, en su mayoría provenientes de las 8 regiones del estado y de muy bajos recursos. De acuerdo a información oficial, en Oaxaca ya se cuentan con 2.000 casos de COVID-19 y más de 200 muertos hasta el momento. Sin un control sanitario y en aumento, donde las unidades sanitarias de atención a estos pacientes ya se encuentran colapsadas. Y además, debido a la sobrepoblación, pues ya son considerados un foco de infección de alto riesgo de contagio de COVID. Cierra Banamex sus puertas por COVID-19 en Oaxaca. Y precisamente el día de ayer, pues a través de un comunicado colocado en las puertas de la sucursal Banamex del Centro Histórico de Oaxaca, la Institución Bancaria Nacional informó a sus clientes el cierre de actividades hasta nuevo aviso, debido a la pandemia internacional del COVID-19. En el mensaje escrito explicaron que el motivo del cierre de sus instalaciones se debió al alto riesgo de contagios de coronavirus, por lo que para privilegiar la salud cesan actividades presenciales. Esta sucursal permanecerá cerrada para reducir el riesgo de contagio COVID-19 hasta nuevo aviso, citaron en el documento. Cabe señalar que el día de ayer, pues un usuario del servicio bancario acudió a la sucursal de la calzada Porfirio Díaz en la colonia Reforma y presentó los síntomas de COVID-19, incidente que movilizó a los empleados y usuarios, pues cerrando las puertas para sanitizar el lugar de forma inmediata. Y hasta el momento no se tienen mayores datos sobre el caso de COVID-19 en el banco, así como el estado de salud de las múltiples personas que se encontraban presentes, solo una fotografía difundida vía redes sociales de la larga fila de usuarios al exterior y personal que atendía al interior.
Banamex fue uno de los bancos que han sido saturados por el cobro de los programas Bienestar, en donde los beneficiarios provenientes de diferentes comunidades de la entidad tuvieron que pernoctar en las calles de Oaxaca para posteriormente realizar su cobro correspondiente. Tras varias amenazas, matan a hijo de exdiputado federal en Oaxaca. Le comento, precisamente el día de ayer, allá en San Juan Bautista, Tuxtepec, sobre la avenida Víctor Bravo Aúja, fue ejecutado el joven de 36 años de edad, Gerardo Reyes Conti, hijo del exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, por ese distrito, Silvino Reyes Telles, quien en varias ocasiones pues ya había dado a conocer al actual gobierno sobre las amenazas de muerte que sufría su vástago, incluso informó que había levantado la denuncia penal ante las autoridades de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca. El exfuncionario público del PRI sobre el atroz crimen señaló que ni él ni su hijo debían nada, porque siempre se han dedicado solo a trabajar, por lo que le exigió al mandatario estatal que se ponga a trabajar y garantice la seguridad de los ciudadanos, atajó. Según la parte oficial, los hechos se suscitaron pasado el mediodía de ese miércoles 3 de junio del 2020, mientras Gerardo Reyes Conti conducía su vehículo al exterior de su negocio de abarrotes, donde sujetos desconocidos hasta el momento descargaron sus armas de grueso calibre, quitándole casi de forma instantánea la vida. Elementos de seguridad pública acordonaron el área de la ejecución y, por su parte, su padre, Silvino Reyes Telles, identificó el cuerpo de su hijo. Ahora sí hemos llegado al final de este su noticiero por Tucán Televisión. Quiero agradecer como siempre el favor de su atención, su compañía, compartir esta publicación, darle like y también los saludos que cordialmente nos hace llegar. A nombre de todo el equipo que hacemos Tucán Televisión, se los enviamos de regreso. Y les recuerdo que estamos en contacto a través de las redes sociales de Tucán Televisión, que en este momento están apareciendo en su pantalla. Nos puede consultar en la página www.revistatucan.com. También puede seguirnos en la cuenta oficial de Twitter, @revista_tucan. También nos puede encontrar en Instagram como Tucán Oaxaca y por supuesto en el canal de YouTube como Tucán Oaxaca. Y en esta su señal, Tucán Oaxaca, pero también nos encuentra a través de la página de Tucán Deportes. Siga todas nuestras transmisiones totalmente en vivo y los reportes puntuales que se hacen desde el lugar de los hechos. No se pierda ninguno, síganos y manténgase en contacto. Cuídese, mi nombre es Metzel Beltrán y yo espero que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.